Hola, hola, ¿cómo estás? Sesión número 24 de tu programa Fierce 40. Es el turno de pecho, hombros y tríceps, grupos musculares que usamos para empujar. Si te perdiste las sesiones anteriores, te dejo aquí arriba gratis la lista de reproducción para que vayas en orden, no te pierdas nada. La sesión de 35 minutos de hoy, necesitas mancuernas, silla, banco, tapete de ejercicio, eso es todo. Vamos a calentar de ahí, 3 sets de fuerza y resistencia. Venga, escucha la música. Voy con muñecas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio el sentido. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Círculos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio sentido. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alargo, regreso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va para arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giro y bajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Camino con las manos, me voy a una plancha, regreso y arriba. Camino, me voy a una plancha, regreso y arriba. Camino. Me voy a una plancha, regreso y arriba. Una más. Camino. Me voy a una plancha, apoyo rodillas y atrás. Voy al frente, atrás, al frente, atrás, al frente, atrás, al frente y atrás, al frente. Y atrás, bajo la pelvis y empujo con hombros. Ojo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy atrás, apoyo codos, entrelazo mis muñecas, atrás, al frente, 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 atrás. Al frente, apoyo, voy arriba, camino con las manos y subo, eso es, ojo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ojo, 1, y voy, palmas al cielo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, apoyo contra silla banco, mando cadera para atrás y pulso. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voy a plancha y me quedo. Ahí estás. Eso es, respira. Ahí te va tu primer set, mucho ojo, ¿ok? Vamos pues a arrancar. El rey de los ejercicios para hombro que haces en cada clase, y esta no va a ser la excepción, es el press de hombro. Checa si ya le puedes subir un poquito al peso. Yo voy a probar esta semana subiéndole ya un poquito. Recuerda que el press de hombro te sugiere hacerlo sentado o sentada para evitar compensar la falta de fuerza en pecho, perdón, en hombro, con zona lumbar. Este bailecito hace que en vez de empujar realmente con el hombro, empujes con espalda baja y manda tensión innecesaria, ¿ok? Así que no me avientes la pelvis, mejor siéntate. Recuerda que los codos están a la altura del pecho, no a la altura de los hombros, a la altura de tu pecho, ¿ok? Y recuerda que no aviento escápulas para atrás.
no hago esto, no saco la nalga como pato. De hecho, los codos están ligeramente adelantados cuando hablamos de press de hombro, ¿ok? De ahí el tempo, ya te lo sabes. Subo, me quedo, bajo, bajo, me quedo. Subo, me quedo, bajo, bajo, me quedo, me quedo. Checa si puedes subirle ya un poquito y si no, no pasa nada, no le subas, ¿ok? Excelente. Y de ahí nos vamos a ir a Cristos. Imagina que estoy acostada en silla o en banco, tú escogerás. Yo voy a usar este mismo banco, lo voy a acomodar de volada y mucho ojo, agarra de las mancuernas vertical o neutro. Hago esta semiflexión como para redondear brazos y abro y cierro. Así se vería si tuviéramos una cámara en el techo. Abro y regreso. Oigan, ya voy a necesitar una cámara en el techo. Abro y regreso. ¿Sale? Ahí vas a sentir pecho. ¿Sas? Hombro, pecho. De manera indirecta trabajamos tríceps en ambos, pero ahorita hombro y pecho. Principalmente en el segundo set ya metemos tríceps y en el tercero todavía un poquito más. ¿Nos vamos? Excelente. 4, 3, 2, 1. Escucha la música. Pisa el reloj. Venga. Empujo. Me quedo. Bajo. Bajo. Me quedo. Me quedo. Empujo. Me quedo. Bajo. Bajo. Me quedo. Me quedo. Empujo. Me quedo. Bajo. Bajo. Me quedo. Me quedo. Empujo. Me quedo. Bajo. Bajo. Me quedo. Me quedo. Empujo. Me quedo. Bajo. Bajo. Me quedo. Me quedo. Empujo. Me quedo. Bajo. Bajo. Me quedo. Me quedo. Empujo. Me quedo. Bajo, bajo, me quedo, me quedo. Empujo, me quedo. Bajo, bajo, me quedo, me quedo. Empujo, me quedo. Bajo, bajo, me quedo, me quedo. Empujo, me quedo. Bajo, bajo, me quedo, me quedo. Empujo, suelta. Uy, venga. Vámonos con esos cristos. Así se llaman coloquialmente. 7 segundos. 6, 5. Ahí, venga. Abro. Me quedo. Cierro. Voy. 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 Abro, me quedo, cierro, 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 voy. Abro, me quedo, cierro. Uy, 80 segundos en la recuperación. ¿Lo tienes? Maravilloso. Muy bien. Vámonos de nuevo con ese press de hombro. Si le pudiste subir un poquito, maravilloso. Y si no, no pasa nada, ¿ok? Nada de que, ay, ya no progresé porque no le subí. No. Acuérdate que primero hay que respetar técnica. Luego el rango de movimiento completo. Y si dominas esos dos y ya te queda ligero el peso, súbele un poquito. Pero si le subiste y ya no respetaste técnica ni rango de movimiento, regrésate al peso que tenías. Nunca vayas a sacrificar la técnica por el peso que cargas, bajo ninguna circunstancia. ¿Ok? Bien. Respira, respira, respira. Voy con press de hombro, va. Round 2. Empujo, me quedo. Bajo, bajo, me quedo, me quedo. Empujo, me quedo. Bajo, bajo, me quedo, me quedo. Empujo, me quedo. Bajo, bajo, me quedo, me quedo. Empujo, me quedo. Y bajo, bajo, me quedo. Me quedo, empujo, me quedo,
bajo, bajo, me quedo, empujo, me quedo, bajo, bajo, me quedo, empujo, me quedo, bajo, bajo, me quedo, tu ritmo, tu tempo, vas, las que saques, tú solito, solita. Échale. Venga. Bien. Excelente. Va. Vámonos por esos cristos. Respira. Cuatro tempos. Abro, me quedo, cierro, me quedo. Agarra vertical o neutro, dale. Abro, me quedo. Cierro, voy, abro, me quedo, cierro, voy, abro, me quedo, cierro, voy, cambio, abro, me quedo, cierro, 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 abro, me quedo. Cierro, abro, me quedo. Cierro, abro. Respira. Bien. Eso es. Eso es. Vámonos por el tercer y último round de este primer set. Respira, recupera. Acuérdate que cuando te digo tu ritmo, tu tempo es que en el último tiempo que queda saques las repeticiones que a ti te salgan con el tempo que tú solita te marques, ¿ok? Y recuerda siempre cuando bajas, inhalas, arriba exhalas. Bien, respira adecuadamente. Inhala, exhala. Excelente. Respira. Okay. Vámonos pues por el último set. Perdón, el último round de este primer bloque. Va, ya estás conmigo, ¿ok? Empujo, me quedo, bajo, me quedo, 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 tu ritmo, tu tempo, vas. Échale. Venga. Suelta. Bien. Respira. Vámonos por esa última abductora. Abro, me quedo, cierro. Abro, me quedo, cierro. Abro, me quedo, cierro. Abro, me quedo, cierro. Abro. Me quedo, cierro, abro, 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 me quedo, uff, cierro, abro, me quedo, cierro, abro, cierro. Uy, respira. Excelente.
Okay, ahí te va. Okay. Bien, nos vamos al set de unilaterales, préstame atención. Vamos a comenzar con agarre de la mancuerna vertical o neutro. Ok, y este va a ser un ejercicio compuesto, va a trabajar hombro y también tríceps. Fíjate muy bien. Piernas abiertas, ligeramente más abiertas del ancho de la cadera. Y de ahí subo con codo extendido en agarre vertical neutro. Subo, llega hasta el codo, hasta la altura de mi cabeza, flexiona hacia atrás y extiende para tríceps. No dejes que el brazo se te vaya más para atrás, no dejes que el brazo se te abra. No es lateral, es hacia atrás, extiendes y vuelves a frontal. Esto obviamente sin columpiar, ¿ok? Es subo, bajo, regreso y bajo igual, sin columpiar. ¿Sas? Y de ahí nos vamos por elevación para pecho, que es de aquí, de vertical a supino, palmas viendo hacia adelante, hay una semiflexión de codo como para redondearlo y ahí para trabajar el pecho y bueno, el hombro también en la parte frontal, vamos a hacerlo hacia afuera, abro y hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, como si estuvieras jalando una polea en el gimnasio, que jalas como de atrás, ¡chu! Esa es la fuerza, no totalmente recto, sino ligeramente metido. ¿Sas? Nos vamos, 6 rounds, 3, 2, 1. Escucha la música, 10 al reloj. Venga. Va. Con el brazo que quieras arrancar, ¿sale? Uno, dos, tres y cuatro. Subo, atrás, extiendo y bajo. 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 Hombro, tríceps, tríceps, hombro. Hombro, tríceps, tríceps, hombro. Hombro, tríceps, tríceps, hombro. Hombro, tríceps, tríceps, hombro. Uy, Diosito. Va, pecho. Subo, me quedo. Bajo, voy. 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 Subo, me quedo. Bajo, voy sin columpiar. Subo, me quedo. Bajo, voy. 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 Subo, me quedo. Bajo, suelta. Cambias de lado. Respira. Venga. Inhala, lado contrario. Subo. Bajo. Extiendo y bajo. Hombro. Tríceps. Tríceps. Hombro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Subo. Bajo. Extiendo. Regreso. 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 Subo. Bajo. Extiendo. Regreso y suelto. Bien. Pecho. Ya sabes. Subo, cierro, bajo. ¿Ok? Subo, cierro, bajo, abro. Venga, si puedes. Subo. Me quedo. Bajo. Voy. Subo. Me quedo. Bajo. Voy. Subo. Me quedo. Bajo, voy, subo, me quedo, bajo, voy, ahí ese pecho, subo, me quedo, bajo, voy, 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 suelta.
lado contrario. Ojo, vamos a aumentar dos tempos en el de hombro para que no nos vayamos tan rápido. Subo, subo, bajo, extiendo y bajo. Voy a subir en dos, ¿ok? ¿Me sigues? Yo te lo canto, ya sabes. Respira conmigo, quédate. Venga. Subo, subo, bajo, extiendo, bajo y voy. Subo, subo, bajo, extiendo, bajo, 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 voy. Subo, subo, flex, extiendo, bajo, voy. Subo, subo, flex, extiendo, bajo, suelta, eso es. Pecho. Acuérdate de girar la muñeca, palmas viendo hacia el cielo. Lentito, controlado. Subo, me quedo, bajo, voy. 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 Sin bailar, me quedo, bajo, voy. Subo, 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 me quedo, bajo, suelto, cambio. Bien. Lado contrario. Ya lo aumentaste dos tempos, al contrario también, ¿ok? Subo, subo, flex, extiendo, bajo, voy. Acuérdate que no columpiamos la mancuerna, ¿ok? Bien. Voy. Subo, subo, flex, extiendo, bajo, voy. Subo, subo, tríceps, 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 extiendo, bajo, respira. Pecho, venga. Siente aquí tu pecho en la parte superior. Subo, subo, me quedo, bajo, voy. Aquí merito, subo, me quedo, bajo. Veme, aquí, subo, me quedo, bajo, voy. 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 Subo, me quedo, bajo, suelta, respira. Último round por cada lado. Respira, ¿ok? Va. Subo, subo, flex, extiendo, bajo, voy. 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 Subo, subo, flex, extiendo, bajo, suelto, lado contrario. Bien, respira. Voy por ese pecho. Subo, subo, me quedo, bajo. Subo, subo, me quedo, bajo. Subo, subo,
me quedo, bajo, subo, subo, me quedo, bajo, subo, subo, me quedo, bajo, subo, subo, me quedo, bajo, subo, subo, me quedo, bajo, subo, subo, me quedo, bajo, subo, subo, me quedo, bajo, subo, subo, me quedo, bajo, suelta. Ay, le tuve que bajar en la última, sentí que no podía más, pero no. No la voy a bajar, a ver, vamos. Ay, pero ve nomás qué hombro tan más precioso tienes. Ok, va, respira. Voy, subo, subo, flex, extiendo, bajo, 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 voy, subo, subo, flex, extiendo, bajo. Bien, pecho. La resistencia cambia, se siente un poco más intenso el subo, subo, me quedo, bajo, que el subo, me quedo, bajo, me quedo. ¿Ok? Va. Subo, subo, me quedo, bajo, 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 suelto, respiro. ¡Uy, maravilloso! Último set y yo creo que ya te las hueles. Hiciste la clase de hace 2 días conmigo y la de hace 2 semanas. Se viene lagartija cerrada y no isometría, sino pulsos de esa lagartija. Mis embarazadas, sillo banco o contra pared. Y todos los demás, te sugiero que sea contra sillo banco. Puedes hacerlo con puntas o con rodillas. Recuerda que la lagartija cerrada es codos pegados a la cintura, no abiertos. Acá vas a sentir hombro, vas a sentir tríceps y pecho, literal. ¿Ok? Entonces, tempos. Bajo, me quedo. Subo, me quedo, me quedo. ¿Ok? Bajo, me quedo, subo, me quedo y voy. ¿Sabes? Estamos aumentando los tiempos acá, la vamos a hacer en 6. De ahí recupero 10 segundos y cuando se vengan los 10 segundos tienes dos opciones. O quedarte en isometría y aguantarlo sin desparramarte pecho a panco o hacer de abajo a la mitad en 10 tempos, cortito, sin desparramarte, sin perder técnica. Tú eliges. ¿Nos vamos? Venga, 3, 2, 1, escucha la música, 10 al reloj, ¿sí o qué? Va. Uy, la lagartija cerrada siempre es mi coco, pero venga. Bajo, me quedo. Subo, me quedo. Voy, bajo, me quedo. Subo, me quedo, me quedo. 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 Bajo. Me quedo, subo, me quedo, bajo. Me quedo, subo, me quedo, bajo. Me quedo, subo, me quedo, bajo. Me quedo, suelta. Quédate conmigo. Vamos a esos 10 pulsitos. Si quieres, inténtalo conmigo con rodillas. Ve cómo se siente, ¿vale? De abajo hacia arriba, hacia la mitad. Go. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, lo tengo que intentar ya con puntas, porque tu coach
también evoluciona, también tiene regresiones, así como se ve a veces muy trucha y las puede sacar con puntas y en el piso, hay veces que no. ¿Ok? Ah, eso es otro importante. Si tú ya andas muy modo trucha, lo puedes hacer directamente contra piso. Pero si no, hazlo conmigo si yo banco, ¿ok? Otra cosa relevante de decir es que, ya te lo he dicho antes, la diferencia del por qué cuesta más la lagartija cerrada que la abierta es justo por la apertura. No es lo mismo, digamos, cargar tu cuerpo en un, ¿cómo decirlo?, perímetro, diámetro más chiquito o una zona más cortita, más chiquita, que en una más ancha, que en una más angosta. ¿Sí? ¿Me explico? Ok, sacude tus muñecas, vámonos por el segundo round. Nadie se raja, no me dejen sola. Nada de que, ay, le puse pausa y me dio una recuperación adicional. Ah, venga, va. Más conmigo. Bajo, me quedo. Subo, me quedo. 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 Bajo, me quedo. Subo, me quedo, bajo, me quedo. Subo, me quedo, bajo, me quedo. Subo, suelto, saco de muñecas. Vamos por esos 10 pulsos. Venga, inténtalos con puntas conmigo y si no, rodillas, va. 3, 2, yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Saco de muñecas, estira. Ay, estírame esas muñecas. Pego el dorso, las pego al pecho, bajo codos. Logré hacer 5 con puntas y 5 con rodillas. Yo muy bien. Ay, respira, 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 respira. Acuérdate, si no logro los pulsos, me quedo en isometría. No pasa nada. Cada quien su ritmo, su tempo. Esto no es una competencia con nadie. Se trata de que tú progreses, de que tengas esa conexión con tu cuerpo. ¿Ok? Y acuérdate que también pasa que tienes regresiones. O sea, hay días que la intensidad va para atrás. Ya sea porque no has descansado bien, comido bien, recuperado en general bien. O en nuestro caso, chicas, para quienes todavía menstruan, por eso. O también cambios de energía en la menopausia o en el embarazo. Hay muchas cosas que pueden afectar nuestro rendimiento del día. Si hoy no estás dando tu 100, pero tu 100 es más o menos la mitad de rendimiento que lo que traes normalmente, y ese es tu 100 hoy, y logras exprimir tu 100 de ese día, está perfecto. ¿Ok? Bien. Va. ¿Sí se entendió lo que dije? Venga, respira. Voy. Bajo. Me quedo. Empujo, me quedo bajo, me quedo, 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 empujo. Me quedo bajo, me quedo, empujo, me quedo bajo, me quedo, empujo, suelta. Últimos 10 pulsos, siempre puedes, quédate conmigo, no me dejes sola, todo el mundo en el barco, arriba. 3, 2, go, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es. Sí. Tú muy bien. No pierdas tiempo. Te dejo un estiramiento aquí arribita, ¿ok?
Cuéntame en los comentarios cómo te fue con este en particular, si lograste hacer los pulsitos, te quedaste en isometría. Cuéntame tus avances porque yo me baso en ello para hacer nuestras siguientes sesiones. Quiero saber cómo vas. Sale, suscríbete al canal, activa notificaciones, dale like a mi página en Facebook, sígueme en Twitter, en Instagram, en TikTok, en todas partes. Te veo la próxima.